Este 2017 fortalecemos la presencia de la Contraloría para que los recursos públicos sean bien utilizados en obras y servicios que beneficien a todos los peruanos. Destaca la implementación del nuevo modelo de control concurrente que garantiza nuestro acompañamiento y asesoramiento oportuno a los gestores públicos. También hemos participado en el control de la reconstrucción con cambios que se efectúa en 13 regiones del país afectadas por el fenómeno de El Niño costero. Hemos fortalecido la transparencia y el acceso a la información de los informes de control para que la ciudadanía conozca los resultados del control y el avance de los proyectos y obras que le benefician. De igual forma, estamos involucrando y convocando a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación. Entonces nosotros somos factores principales y deberíamos participar permanentemente en lo que nos encargue el Estado. El pueblo es el que tiene la posibilidad de cambiar todo el sistema si es que de abajo nace. Y si le dan esta oportunidad como lo quiere hacer la Contraloría, bueno, que empecemos a trabajar. Asimismo, estamos impulsando la incorporación de monitores ciudadanos para vigilar, junto con la Contraloría General, la reconstrucción con cambios. La incorporación de nuevos talentos para el control gubernamental, convocando a jóvenes profesionales a formar parte del equipo de la Contraloría General. Este año hemos organizado con gran éxito la conmemoración de los 40 años de la Declaración de Lima. La séptima Conferencia Anual Anticorrupción Internacional también fue organizada con gran éxito. Tenemos que ser capaces de trasladar a nuestros hijos en las escuelas, a los funcionarios en las organizaciones públicas, que el valor no es exclusivamente el económico, que hay otros valores sin los cuales ninguna economía se sostiene y que esos valores son muy importantes para poder vivir juntos sin paz. En estas fiestas de Navidad queremos fortalecer la unión de todos con amor, con fraternidad y respeto. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y éxitos este 2018! El amor, la alegría, la esperanza reine en nuestros corazones. La Contraloría Regional de Ayacucho les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. La Contraloría Regional Cusco les desea feliz Navidad. ¡Oh, oh, oh! Desde Huaraz, paraíso natural cerca del Huascarán, el nevado tropical más alto del mundo. ¡Somos familia! ¡Somos Contraloría! ¡Feliz Navidad! En la calle Ciudad de Cumbres, la familia Contralora, les deseamos ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Y desde la ciudad de la amistad, queremos desearles que esta Navidad el Niño Dios derrame sobre nuestros hogares muchas bendiciones y que el nuevo año venga lleno de éxitos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Este 2017, la naturaleza golpeó fuertemente a Lima.
pero eso no ha sido un obstáculo para seguir adelante. Los piuranos hemos demostrado que podemos vencer la adversidad. Ahora esperamos con alegría el nacimiento de Jesús. Desde la Contraloría Regional Piura les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! Los integrantes de la Contraloría Regional Chimbote deseamos que la magia de estas fechas se instale en sus corazones y que el año 2018 traiga a sus familias y a ustedes bienestar y felicidad. ¿Son nuestros sinceros deseos? ¡Feliz Navidad! Desde la ciudad del Eterno Sol, la Contraloría Regional de Ica saluda a toda la familia Contralora. Que el Señor Jesús ilumine y bendiga vuestros hogares en estas fiestas, deseándoles a todos ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Estimados amigos y compañeros, la Contraloría Regional Trujillo, en estas fiestas de amor, paz y unión, desea desearles una ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Amigos de la Contraloría Regional Huancayo, deseamos expresarles a ustedes que estas Navidades constituyan un espacio de mucho amor, armonía y unión familiar. Les deseamos ¡Feliz Navidad! Que en esta Navidad Dios ilumine nuestros hogares y los llene de amor y bienestar. Desde la Core Tacna les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y un próspero Año Nuevo! ¡Les desea la Contraloría Regional 1! ¡Oh, oh, oh, oh! Para el 2018, esos serán nuestros principales retos. Hagamos lo correcto, no más corrupción. Visión y perspectivas. Comprometidos en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, previniendo, detectando y sancionando. Y en la mejora de la calidad de las intervenciones públicas sustentadas en estudios, metaanálisis y auditorías de desempeño. Fortalecimiento y reestructuración institucional, impulsando un sistema de control más moderno y efectivo. Nuevo modelo de control gubernamental. Acompañamiento y asistencia permanente a los ejecutores para garantizar la efectividad de las obras públicas. Control descentralizado, grandes proyectos y megaproyectos, a través de un monitoreo especializado de control integral, articulado y permanente. Control de la reconstrucción con cambios. Asesoramos y acompañamos al ejecutor con alertas de control para garantizar que las obras e intervenciones se lleven a cabo correctamente, sin renunciar al control posterior. Transparencia de los informes de control. Ciudadanos empoderados con transparencia y acceso a la información. Activación de la sociedad civil y veeduría ciudadana, convocando la participación y vigilancia de la inversión pública. Modernización del sistema de denuncias, para atender con mayor rapidez y efectividad las denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en la administración pública. Tips de control. Impulsamos una gestión pública eficiente para garantizar el respeto de las normas vigentes. Operativos de control, con visitas inopinadas a diversas obras y servicios públicos en todo el país. Infoobras articulado a la reconstrucción. A través de una app gratuita con georreferenciación, el ciudadano se podrá sumar al control social desde su celular.